Hoy, en nuestro episodio de la Biblioteca de la Historia, hablaremos de un fantástico barco, hablaremos de ese fenomenal Titanic, pero no hablaremos de su hundimiento, de su accidente, de ese iceberg que mató a más de 1.500 personas. Hablaremos de dos de sus pasajeros, quizá dos de los más extrovertidos, dos personajes que cambiaron el mundo de la estafa y el ajedrez para siempre. Hablaremos de una extraña pareja. Hablaremos de Pierre Mason, de 25 años, y su pareja, Isabel, su prometida. Dos famosos estafadores que se embarcaron en el famoso Titanic con el fin de estafar y amasar una gran fortuna, estafando así a las grandes élites que viajaban en este espectacular transatlántico. Durante la estancia en el Titanic, usaron en sus apuestas juegos de cartas marcadas y dados lastrados para que ellos supieran siempre en la posición que caerían en cada momento y así poder ganar miles de dólares de los incautos jugadores. Eran profesionales de la estafa y arruinaron a miles de personas en los múltiples casinos que ellos solían regentar. Esta pequeña fortuna amasada les sirvió para organizar su golpe maestro, que era embarcar en el Titanic, sobre todo en primera clase, y poder mezclarse así con la crème de la crème de la alta sociedad, llenando así los bolsillos de dinero a su costa. Muchas de estas cartas usadas por la pareja las podemos ver ahora en la exposición Titanic, que está en Las Vegas. Durante la lujosa travesía por el Atlántico que gozaban Pierre Mason y su prometida Isabel, se enteraron que dos grandes personalidades del mundo del ajedrez llamados Borisov y Hyman estaban entre los pasajeros en primera clase. Borisov y Hyman eran en aquella época dos importantes jugadores reconocidos mundialmente por ser uno de los mejores jugadores del mundo de ajedrez. Este hecho iluminó las papilas gustativas de la estafa a Pierre Mason y a su prometida Isabel, que idearon un plan totalmente surrealista para apoderarse del dinero de estos dos grandes jugadores de ajedrez. Un maléfico plan se llevó a cabo cuando los dos genios del ajedrez estaban relajados tomando una copa y hablando seguramente de sus torneos y de su llegada a Nueva York. Pierre Mason junto a Isabel se acercaron a su mesa. Entonces Pierre Mason se presentó a Borisov y Hyman y hablando con ellos dejó caer que su novia Isabel era una importante ajedrecista y que nadie había conseguido derrotarla aún. Borisov y Hyman se lo miraron incrédulos, pero claro, era parte de su plan, porque gracias a esa incredulidad podían llevar a cabo su estratégica estafa. En aquella época, recordemos que muchos de los juegos de azar y también deportes eran considerados solamente para hombres, y el hecho que una mujer jugara al ajedrez era una cosa casi impensable. Pero Pierre Mason, aprovechando esta incredulidad, retó a Borisov y Hyman a una apuesta increíble, a nada menos 100.000 libras esterlinas, y las apostó a que su novia Isabel podría jugar una partida de ajedrez con los dos a la vez y que estas dos partidas simultáneas entre Borisov y Hyman, su novia Isabel acabaría ganando los dos o quedando en tablas con uno de los dos, o que al menos ganaría una de las dos partidas. Borisov y Hyman, riéndose con mirada incrédula, aceptaron la apuesta. Y Pierre Mason les pidió solo una condición, y es que los dos adversarios estuvieran en dos mesas, una junto a la otra, separadas por un biombo. Borisov y Hyman aceptaron encantados la condición de la extraña pareja. Esta apuesta corrió como la pólvora por los pasillos del Titanic, y al día siguiente la expectación era tal que se hicieron largas colas para presenciar la partida. Tras colocar las mesas y el biombo, empezaron las partidas. La primera jugada de las dos partidas fue con Borisov, donde este llevaba las blancas e Isabel llevaba las negras.
En la segunda jugada empezó con Jaiman, en la otra parte del biombo. Esta vez Jaiman llevaba las negras e Isabel las blancas. Isabel, en cada movimiento, iba cambiando de un lado al otro del biombo. Después de una hora de foraz juego, Jaiman, furioso, se levantó de la mesa y dijo que era imposible ganar y declaró su partida como tablas. Este hecho hizo que Per Mason y su prometida Isabel, delante de la asombrosa mirada de toda la gente que presenciaba las partidas, ganaran su apuesta y se llevaran al bolsillo esas 100.000 libras esterlinas apostadas. Tras la partida, Borisov y Jaiman, sensiblemente derrotados, no daban crédito a lo sucedido. No podían creer que una mujer pudiera haberlos puesto entre las cuerdas de una manera tan humillante, todo de ser ellos uno de los grandes y mejores jugadores del mundo. Pero todo tiene una gran explicación, y es que la táctica de estafa de Per Mason y su prometida Isabel, que habían diseñado para ganar estas 100.000 libras esterlinas, tiene solución. La estafa consistía en lo más simple y que estaba a la vista de todo el mundo. Hablamos del biombo. Sí, el biombo. Esta pieza de tela hacía de pantalla para que Borisov y Jaiman no se vieran entre ellos ni a sus tableros de uno al otro. Al no poder ver las piezas en el tablero, Isabel solamente tenía que repetir las jugadas que hacía Borisov en el tablero de Jaiman y las de Jaiman en el tablero de Borisov. Esta estrategia hacía que no fuera ella la que jugaba contra los dos, sino que ella solo movía las fichas de una partida entre Borisov y Jaiman. Por tanto, uno de los dos acabaría perdiendo o acabaría en tablas, y así ganaría 100% seguramente la apuesta. Una estafa brillante que hizo ganar a esta joven pareja de estafadores una importante suma de dinero. Pero lo que empieza bien, pronto acaba mal, y la maléfica noche del 14 de abril de 1912, como todos sabemos, el Titanic chocó con un iceberg, hundiendo el barco y causando la muerte a más de 1.500 pasajeros, entre ellos Per Mason y su prometida Isabel. Por suerte, el afán de protagonismo de Per Mason y su prometida Isabel por haber ganado la apuesta hizo que explicaran a algunos de los pasajeros la fórmula mágica de su victoria antes de caer al agua. Este hecho hace que, gracias a ellos, podemos explicaros desde aquí, nuestra biblioteca de la historia, este fascinante episodio del fantástico Titanic, un episodio más de este barco lleno de enigmas que están escondidos y guardan su secreto en lo más profundo de un Atlántico que se llevó a 1.500 vidas por delante y a estos dos jóvenes estafadores junto a su fortuna, quedando el dinero y sus cuerpos sepultados en el fango de ese Atlántico que vio esa partida de ajedrez por última vez. Y así os lo hemos contado desde aquí, desde nuestra Biblioteca de la Historia.